Hi, my name is Walter and I am 24 years old and I want to share my story with you. My story with English started when I was a child. I liked English, but I never had the chance to learn it until I was 15 years old. I started to study in a small academy, but I felt like I wasn't learning anything. I didn't like their method and I felt bored in every class. So I decided to look for another place. So I enrolled in another academy that I saw on Facebook. They taught me a lot of grammar and I improved a little bit my English, but I didn't get confidence. I was afraid to speak with someone else. Un día vi en internet un anuncio de E4TC sobre cómo ellos ayudan a los jóvenes a aprender inglés con fluidez y después les ayudan a obtener un trabajo en un call center en inglés. Pero honestamente había perdido la fe, creía que el inglés era complicado y que ya lo había intentado. Hasta que me di cuenta que una amiga estaba estudiando en E4TC y en tan solo 7 meses había sido contratada en un call center. Me recuerdo que me pregunté, ¿cómo lo logro? Bueno, para ese entonces estaba trabajando en una maquila, estaba ganando menos del mínimo, no podía aportar en casa y lo peor aún, no podía continuar mis estudios universitarios. Fue ahí donde me di cuenta que necesitaba mejorar mi vida y para lograr mejores cosas decidí inscribirme en E4TC. Cuando llegué a E4TC me sentía bastante emocionado. Quería comenzar una nueva etapa de mi vida y alcanzar nuevas metas. Me realizaron una entrevista en inglés y comencé a estudiar en básico 4. Con el tiempo me di cuenta que el método que ellos utilizaban era bastante práctico y divertido. Y gracias a eso, en tan solo 2 semanas, pasé a intermedio. Mi principal problema era mi fluidez y confianza. Pero día a día intentaba aprender mucho de mis coaches, que me ayudaron muchísimo. Aprendí a trabajar en equipo y también iba todos los días al gym para poder mejorar lo más rápido posible mi fluidez. Además de que iba al laboratorio para poder mejorar mi typing y mi listening. Después de 3 semanas de haber estado en intermedio, pasé avanzado en mi primer intento, donde decidí mejorar mis habilidades de typing, listening y pronunciación. Apliqué 5 veces en diferentes call centers y en todos me batearon, pero no me di por vencido. Así que 2 meses después de haber estado en avanzado, decidí aplicar a un nuevo call center. Cuando fui a aplicar estaba bastante nervioso, no sabía si era emoción o si era miedo, pero me dije que haría las cosas de la mejor manera posible porque sabía que estaba listo. Realicé las pruebas y me fue mejor de lo que esperaba. Mi sorpresa fue que me dijeron que estaba contratado, que me iban a dar la oportunidad de comenzar mi carrera con ellos. No podía creérmelo, estaba bastante emocionado. Recuerdo que le conté a mi familia, a mi coach y a mis compañeros. Gracias a todo esto, ahora tengo 5 meses de estar trabajando en una cuenta full inglés. Ayudo bastante a mi familia, me compré la moto que siempre quise, que me puede llevar donde yo quiera. Y aparte de eso, estoy a punto de continuar mis estudios universitarios. If you work every day, you can make a difference. And you will see that you can reach your goals. Because if I could do it, you can do it too. Enroll now and change your life.